Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entricop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, una fucking locura cómo está yendo todo. Solamente me queda decirles gracias y agradecer, no me cuesta nada. Bien amigos, como siempre, metiendo un poquito de publicidad, invitarlos a que se unan a mi Patreon, ya saben que pueden pedir sus canciones y priorizarlas claramente con su distinto nivel de suscripciones, análisis lírico, reacciones, mega reacción, viernes de locura, varias cosas que ustedes mismos pueden ver acá. Si tienen alguna duda, me lo consultan y le damos a ello. Mientras tanto, gente, hablando de Patreon, vamos ahora con la sugerencia de nuestra querida mecena Victoria. Victoria, muchas gracias por el apoyo de siempre y por seguir confiando en el canal. Vamos a ir ahora con la sugerencia de nuestro querido Soujen. Y veo que forma parte de una película llamada The Wandering Heart Shoe. Así que, bueno, me gustaría conocer qué onda ello. Noto que es una película bastante nueva, muy actual, ¿no? Así que bueno, si quieren dejarme algún contexto de ello y demás, será más que bienvenido. Mientras tanto, me voy callando y vamos directo al video. Bien amigos, frenamos el video, maximizamos la pantalla. Si les parece, ya vamos a ir colocando los auriculares. A ver qué nos espera con esta sugerencia. Tengo muchas ganas de conocer, así que si les parece, darle play nomás. Qué entrada más elegante, ¿no? ¿Qué atmósfera que crea esto? Se le mete los agudos.
梦想，人类能活下来。文明的命运取决于人类的选择。Qué increíble, qué increíble. The Wanderer Heart Che. Excelente, excelente esta canción y excelente él como siempre. Es algo que no puede ser que pueda adaptarse a cualquier cosa, ¿no? Su estilo vocal, su manera de cantarlo, su intérprete sobre todo. Más allá de que, bueno, el video también ayuda mucho a que el espectador entienda en tiempo y espacio a lo que apunta la atmósfera musical, ¿no? Pero de por sí lo que es él como cantante, ¿no? Junto a esa base musical que sonaba en el preestribillo también le da como ese toque, ¿no? Ese inicio en decir, requiere ese estilo vocal y Soulgen lo puede hacer tranquilamente. Por eso digo, mientras más voy conociendo más de él, realmente más me sorprende hasta qué punto puede llegar en decir puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer aquello y puedo hacer lo que quiera realmente. Un estilo vocal y un talento como él puede hacer realmente lo que se le cante, definitivamente, ¿no? Realmente Soulgen increíble, increíble lo que vamos escuchando y vamos conociendo de él. Pero por si se pensaban que el video terminaba acá, nos queda escuchar ahora una versión en vivo. Si les parece, me voy callando y vamos directo a ello. Perfecto, lo frenamos, maximizamos la pantalla, vamos ya colocando los auriculares a ver qué nos espera con esta versión en vivo, ¿eh? Una gran canción, buena atmósfera musical que se crea. Qué lindo espacio. Oh. Eso que está la parte tranqui, ¿eh? Por supuesto que sí.
Impresionante. Es que, ¿cómo se reacciona a esto definitivamente, ¿no? Con ese talento que tiene. Pero en este caso ya directamente verlo así como más en vivo y demás. Bueno, creo que las mismas personas que estaban ahí mismo hablan de por sí la reacción misma que tienen, ¿no? Es que sorprende todo, desde el grado vocal, desde el intérprete, desde la energía misma que se siente, ¿no? Junto a la esencia sonora y demás, ¿no? Que ya acompaña muy bien en video, pero ya en esta versión en vivo da ese plus, ¿no? Da esa demostración de lo que es él como cantante y como artista y lo que significa realmente, ¿no? Con ese talento tan, es que no hay adjetivo también para definir semejante perfección vocal, definitivamente, ¿no? De los agudos, de los graves, de esa manera también de hacer los puentes musicales, sobre todo. Es que es un gran artista que realmente disfruto estar conociendo mucho, y me ha gustado también esta parte de escuchar a las dos juntas a la vez, ¿no? Tanto una versión de estudio como una versión en vivo, que claramente es de esos artistas que siempre en vivo sonará muchísimo mejor, ¿no? Porque además puede jugar con su voz, puede hacer lo que quiere realmente, porque artistas y cantantes como él pueden hacer lo que sea. Le das cualquier género musical y él lo hace como arte. Es increíble, realmente es un talento impresionante y un cantante que se disfruta muchísimo, muchísimo estar conociendo, ¿eh? Nada más que decir, gente, qué gran canción, qué buena parte, me ha gustado, realmente me ha gustado conocer esto, sobre todo tanto versión estudio como versión en vivo, y claramente en vivo siempre sonará mejor, ¿no? Aunque bueno, también la versión estudio, sin tener un contexto de la película, es bueno también, ¿no? Porque también te hace ver en decir, bueno, parece que la película también parece estar muy buena, ¿no? Pero bueno, se lo dejo a ustedes, gente, para que me digan qué les parece. Me ha gustado muchísimo esto. Agradecer primordialmente a Victoria, nuestra querida mecena de Patreon, por darnos esta joyita musical. Muchísimas gracias. Y decirles a todos cuál tiene que ser la siguiente canción a escuchar o a conocer de Soulgen, que me lo dejan más abajo si quieren dejarme algún contexto y demás, o alguna sugerencia para añadir, será más que bienvenida. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó. Y muchísimas gracias a todos por el apoyo de siempre. Nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.